Buenas tardes para todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy y a nuestros panelistas de la tarde. En nombre de la Facultad de Derecho y de la doctora Adriana Zapata, damos un saludo especial a todos los participantes del día de hoy. Teniendo en cuenta la coyuntura nacional actual, la Facultad de Derecho se hace presente a través de la programación de debates que permitan generar diálogo. Esta iniciativa reúne el deseo de los estudiantes de escuchar a sus maestros con el de estos para compartir sus puntos de vista, orientar y generar espacios de análisis y discusión dentro de la comunidad universitaria. Hoy, la conferencia Reforma a la Salud estará a cargo de los doctores Jaime Gañán y John Marulanda. Sobre los expositores, Jaime Gañán es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con estudios postdoctorales en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Ha participado en la planeación y el desarrollo de políticas laborales y se ha desempeñado como conjuez del Tribunal Superior de Medellín en la Sala Laboral y del Tribunal Administrativo de Medellín. Es docente invitado en varias universidades, entre ellas en la maestría en Seguridad Social del Externado. Es investigador en Seguridad Social y Salud, colaborador externo del Observatorio por el Derecho Fundamental a la Salud de la Personería de Medellín
y asesor en Derecho Laboral y Seguridad Social. Por su parte, John Marulanda es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en medicina nuclear del INC y de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de la Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra. Es docente en pregrado y posgrado de la Universidad de Externado, así como docente invitado en las universidades del Rosario y de La Sabana. Es investigador en diversas áreas de la salud, especialmente en economía y gestión de la salud, y trabajo directo con comunidades en procesos de participación ciudadana en el control de la gestión pública en salud. Actualmente se desempeña como asesor médico en la Liga Colombiana contra el Cáncer y como secretario de la Asociación de Ligas Iberoamericanas contra el Cáncer. Sin más preámbulos, doctor Gañán, la palabra es suya. Muchas gracias, una feliz tarde a todas y todos, a los participantes, estudiantes, docentes, público en general, a mi compañero de panel, el doctor John Marulanda, un agradecimiento muy especial a la Universidad Externado de Colombia, en especial a la doctora Adriana Zapata, decana de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, al doctor Emilio Carrasco, director de Seguridad Social del Mercado, a nuestro equipo asistente, a la doctora Carmen, a Andrés, a Santiago y a Jennifer, a todos un cordial saludo. Entonces, yo tendré la siguiente agenda para esta media hora, que hablaré entonces de una contextualización general del modelo de salud y del sistema general de seguridad social en salud colombiano. Luego haré un esquema estructural del sistema y posteriormente hablaré de algunos retos y propuestas de una posible reforma o transformación a raíz de que, como sabemos todos, el proyecto 010 de 2020 se hundió o fue archivado por votación en esta misma semana. Por ello, cuando íbamos a hablar del proyecto como tal y todavía está vigente, de esta manera habíamos pensado con el doctor Marulanda y con el doctor Emilio Carrasco que es muy interesante contextualizar por qué llegamos a una propuesta o por qué se llega a una propuesta de reforma. Quizás leer una reforma o cualquier reforma que salga, leerla en sí nomás el articulado, es posible que uno pueda verle fortalezas o retos, pero si no se contextualiza, no se sabe exactamente qué se está proponiendo, qué se está tratando de modificar. Por eso vamos a hacer la contextualización, porque la gran pregunta ahora es, una vez hundido el proyecto, ¿por qué se hunde? ¿Qué sigue? ¿Y qué propuestas hay en Colombia? Entonces, en la primera parte de constitucionalización general del modelo y del sistema, voy a remontar un poquitico atrás, como para ir trayendo una línea hasta este proyecto 010 que se hundió, pero en lo que podría seguir. Y es que en el mundo en general hubo dos grandes modelos de salud que fueron el famoso SUS, S-U-S, y los famosos SAUS, S-A-U-S. Los modelos SUS responden a la sigla o al concepto de sistemas únicos de salud, como el otro modelo responde a los sistemas de aseguramiento universal en salud. El modelo SUS, como Brasil en su momento, todavía hoy, algunos otros países fueron, perdónenme la expresión no jurídica, fueron hijos de otro modelo más grande en el mundo, que fue el llamado modelo beveriano en cabeza de William Beveridge en Inglaterra en 1942. Y los modelos SAUS o modelos de aseguramiento, también llamados modelos bismarckianos, nacen precisamente del modelo creado por Otto von Bismarck en Alemania, llamado modelo bismarckiano o modelo contributivo. El modelo bismarckiano fue un modelo que en comienzo entonces hablaba de que para tener derecho a la salud y en general a la seguridad social solamente lo tenían en comienzo las personas que aportaran, y en ese tiempo se decía que aportaba tanto el empleador, el trabajador como el Estado, y solamente estaba dirigido hacia los trabajadores y no estaba dirigido a, no había cobertura familiar. Pero el gran genio, la gran genialidad de Bismarck fue pensar en el aseguramiento de eventos sociales o de contingencias o riesgos sociales en forma obligatoria. Por eso el modelo llega a Colombia
con el famoso Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y a Latinoamérica en general. Y la palabra precisamente seguros sociales viene del modelo de seguro social obligatorio de Bismarck, que reitero, está transversalizado por el aseguramiento, lo llama seguro, y transversalizado por el aporte. En cambio, el modelo weberiano o los SUS que llamábamos, Weber en 1942 le dice al mundo, la salud y la seguridad social no debe ser solamente para la gente que aporta, para los personas que aportan, para los trabajadores, sino que debe ser un modelo solidario, modelo amplio, universal, no solamente universal en términos de cobertura de aseguramiento, sino universal en términos de que las personas todas tenían derecho y que la generalidad de Beveridge, así como lo fue la de Bismarck en aseguramiento, la generalidad de Beveridge fue la solidaridad y la universalidad y el soporte financiero a través de impuestos, básicamente. Entonces, los SAUS, como les decía, los SUS y los SAUS en Colombia llega preferiblemente el modelo SAUS, modelo de aseguramiento, y luego más tarde empieza a entrar, como está entrando hoy con la ley estatutaria en salud, el modelo del sistema único de aseguramiento basado uno en el derecho y el otro en la parte, reitero, de aseguramiento y contribución. Antes de la ley 100 del 93, Colombia contaba con un modelo en la parte estatal que llamaba Sistema Nacional de Salud, con la ley del 90 y otras leyes, pero también habían unos componentes que eran desarticulados, como que existía entonces el Seguro Social para los trabajadores privados en general, Cajanal para los servidores públicos, existían clínicas privadas, médicos privados y obviamente existía también el pago de bolsillo y existían personas que no podían acceder a ninguno de ellos. Debido a toda esa complejidad que había y a la poca cobertura, entonces en Colombia se empieza a pensar en un proyecto de ley que finalmente fue la ley 100 del 93, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y con él otros tres subsistemas o sistemas que son en general el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Laborales. Y la ley se entra ya a lo que llamamos nosotros un cuarto libro, que eran los servicios sociales complementarios. Pero en el aspecto específico de salud, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bebimos para crear el sistema de dos teorías, y una de esas teorías fue el pluralismo estructurado. También bebimos de lo que se llamó la competencia, o se llama la competencia regulada. Entonces, el pluralismo estructurado nos dijo, hombre, no miremos el sistema, no estructuremos el sistema desarticuladamente como lo teníamos antes, sino que lo vamos a articular por funciones. Luego, cuando veamos el Sistema General de Seguridad Social, solo el esquema, hablaremos de cada una de ellas. Pero dentro de ese pluralismo estructurado se entra una figura nueva, una figura novedosa, que en su momento se llamaban las articuladoras, moduladoras, promotoras, como las llamamos en Colombia, las entidades promotoras de salud, que también se han denominado o han tenido el rango de ser entonces administradoras y aseguradoras. Eso entonces llevó a que nuestro modelo de seguridad social en salud, de ley 100 del 93, lo llamáramos mercado regulado de aseguramiento. En ese contexto, entonces reitero, viene la ley 100, en donde las aseguradoras, básicamente en el modelo SAUS, Sistema de Aseguramiento Universal en Salud, hablamos mucho de cobertura, hablamos mucho de universalidad en esos términos, y es posible que una gran falla del sistema, que en la que casi todos estamos de acuerdo, es que no solamente se requiere cobertura, sino que se requiere obviamente accesibilidad real. Obviamente el sistema tiene algunas fortalezas, tiene algunos retos que son los que vamos a mirar luego en las propuestas de transformación. También con la ley 100 y con la entrada de ella en el 23 de diciembre del 93 y el sistema básicamente 95-96, también nos dice que hay otros subsistemas, que no solamente es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, creado, reitero, por la ley 100, sino que también a la luz del artículo 279 de la ley 100 del 93, existen otros subsistemas
como el de pensiones y riesgos, pero también hay unos sistemas o subsistemas excepcionados o especiales. Valga decir, por ejemplo, el Subsistema Nacional de Salud de los Militares, del Magisterio, de la Policía, que en comienzo, reitero, no están articulados o no están dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Lo que quiero decir con eso es que creamos un Sistema General de Seguridad Social en Salud que no es universal en el sentido de que hay algunas poblaciones exceptuadas, porque posteriormente viene en el país la teoría, luego el sistema viene la teoría fuerte, que sabemos que con la ley estatutaria en 2015 se formaliza, que es la teoría entonces del derecho fundamental a la salud. Y ahí creamos una tensión entre el derecho fundamental a la salud y el mismo Sistema General de Seguridad Social creado por la ley 193. Esa ley en la parte de salud específicamente ha tenido dos grandes leyes que lo han reformado como sistema, que fue la ley 1122 de 2007 y posteriormente la ley 1438 de 2011, ley que personalmente en su momento la demandé por inconstitucionalidad y que fue declarada exequible, pero la Corte nos reiteró en esa sentencia que la salud era un derecho fundamental. A raíz de muchas problemáticas que se presentaban estructurales con el sistema y en general con el modelo de salud en Colombia, en algún momento histórico muy importante del país se emite la sentencia 760-2008, que pretende precisamente darle solución y dar algunas órdenes al Ejecutivo para esa solución de problemas estructurales. Entre otras, ordenó la unificación de lo que en ese momento se denominaba el POS, y quiero aquí decir que la palabra POS corresponde precisamente al modelo bismarckiano, al modelo de aseguramiento, al modelo de los SAUS, como decíamos ahora, en donde existe un paquete de servicios, en el caso de nosotros llamamos plan obligatorio de salud, y que en su comienzo era un paquete diferenciado entre el contributivo, los subsidiados, y existía una población flotante, llamados en ese tiempo vinculados, que no pertenecían ni al uno ni al otro. Con el correr del tiempo, pensamos que esa sentencia va a ser muy, muy importante en el sentido de resolver problemas estructurales, pero el país, creo yo, no la acogió como debería ser, tanto en el sentido de reconocer a la salud como un derecho fundamental, como de todo lo que había que hacer, y obviamente sí se hizo luego la unificación del POS, y se hizo la unificación del POS, sobre todo lo que es servicios y tecnologías médicas o asistenciales. Yo voy a hacer un paréntesis aquí, voy a leer una noticia, dice: los hospitales en Colombia se mueren por falta de recursos y cientos de ciudadanos mueren también porque carecen de atención médica. Los directores de los principales hospitales del país se unieron para pedir al gobierno que dé una solución definitiva para que los colombianos puedan gozar del derecho fundamental a la salud. Eso es para mostrar que si uno pensara de cuándo esa noticia, es posible que fuera de la semana pasada o de hace 15 días o de este año o del año pasado. Y resulta que es una noticia del 21 de abril de 1964. Eso es para dar un ejemplo de lo que nosotros llamamos problemas estructurales en salud. En el 2009, en esa evolución de contextualización que estamos haciendo, el gobierno emite un estado de emergencia social y económica en salud a la luz del artículo 215 de la Constitución y de la ley 137 del 94. Ese estado de emergencia, que luego la Corte declaró inconstitucional y que hizo un gran revuelo en Colombia, porque traía cosas como que limitaba exageradamente la autonomía médica, al grado de que llegó a decir que si un médico prescribía por fuera del POS, podía hacer incurso casi que automáticamente una sanción disciplinaria o inclusive penal, y que sentimos algunos que fuera eso reforzaba mucho el esquema de aseguramiento, ya en ese momento entendido por algunos, entendido no como derecho, sino como una mercancía, como un negocio, como un ánimo de lucro desbordado. Realmente eso lo mostró la sentencia 760-2008, y porque también traía una propuesta que sentimos que la traía el proyecto 010 también y otros, que era estimular muy fuerte que hubiese planes voluntarios de salud, precisamente para
para que el paquete, el POS en ese tiempo, hoy llamado Plan de Beneficio en Salud, la gente accediera y realmente tuviera entrada, por otro lado, más privatista que de derecho fundamental. En ese tiempo también la ANSA, que fue una asociación no formal, sino de hecho de casi 76 organizaciones y personas académicas y muchos sectores, en reuniones en Cali, Bogotá, Medellín, realizamos una propuesta al país de lo que se llamó el proyecto de ley estatutaria por el derecho fundamental a la salud. Mírese que es en el 2013 más o menos, donde todavía no había sido emitida la ley estatutaria, y pensamos, así como usted lo puede encontrar en el proyecto, pensamos darle al país, otorgarle al país un proyecto de ley que se basara más en el derecho, más en la salud pública, y fue también luego, entró el proyecto, no se tuvo en cuenta por el Congreso, pero también personalmente a través de la Mesa de Salud Antioquia del Derecho Fundamental a la Salud, inclusive en forma personal, presentamos proyectos de ley como fue el 131 y otros, siempre basados en una mirada del derecho fundamental, reitero, a pesar de que no había sido emitida la ley 1750-2015, y para transformar, para reformar el modelo de ley 100, que algunos, reitero, considerábamos que era más de aseguramiento y más de intermediación que derecho. Luego viene un gran avance histórico, político, social en el país, que ve la expedición de la ley estatutaria, y aquí quiero hacer paréntesis para todos, la ley 100 del 93, la ley 1122, la 1438, son leyes ordinarias en la mirada del sistema de fuentes de derecho, la jerarquía normativa. En cambio, esta es una ley estatutaria que, a la luz del artículo 152 de la Constitución, por ya haberse reconocido jurisprudencialmente y en el mundo que la salud era un derecho fundamental, entonces debía ser una ley estatutaria la cual lo reconociera, lo garantizara y trajera, como decimos en general, los mojones jurídicos del derecho fundamental a la salud. Y viene con la sentencia C-33/2014, que es la que la declaró exequible con algunos condicionamientos, y quizás para el que quiera leer o ampliar, es quizás más bonita la sentencia, la C-33/2014, que la misma ley estatutaria, por el trabajo que se hizo del bloque de excepcionalidad, de los instrumentos internacionales, del concepto de vida, del concepto de salud, de los conceptos, de los principios. Y entre otros, dice que la salud es un derecho individual, un derecho fundamental, autónomo, en lo individual y en lo colectivo, es renunciable. También nos trae la noción de plan integral en el artículo 15, entonces nos cambia la noción del POS, que era una lista positiva, lo que estuviera ahí, yo tenía derecho, si no, no, y nos trae el concepto de integralidad, y solamente no está lo que puede estar excluido a la luz del artículo 15 de la ley estatutaria. Nos habla mucho con fortaleza de la autonomía médica, de la salud pública, de los determinantes sociales, de los elementos esenciales de accesibilidad, disponibilidad y otros del derecho fundamental a la salud. Que valga decir que uno de los proyectos que hubo intermedios para llegar a esto fueron un proyecto que se logró parar también, que no pasara, donde se eliminaban algunos conceptos o algunos artículos de la 1438 que nos hablan de salud pública. Nos pareció muy extraño que eso siquiera se pensara en un país de Estado social, que luego hubo otro proyecto donde cambiaban el nombre de las EPS a gestoras, y finalmente viene el proyecto 010, donde solamente quiero resaltar que al comienzo, cuando entra el proyecto 010, el año pasado, el original, entró cambiando el nombre de EPS aseguradoras, trajo un concepto que nos preocupó mucho, que fue el concepto de que los aportes, que ustedes saben que los aportes son destinación específica, dineros públicos o para fiscales, se pudieran convertir en aportes como si fuera una prima, ya que si la entidad fuera una aseguradora, entonces lo que se le pagaba era una prima y el dinero pudiese perder su calidad pública. Luego en este año, que hubo otra cosa que nos preocupó el proyecto,
fue que se reactiva el proyecto porque en el año pasado se había, entre comillas, archivado, se reactiva ahora en este año y en forma silenciosa y sin mucho debate, el proyecto sufre grandes transformaciones. Transformaciones que solamente conocimos finalmente a través de la Gaceta 335 y que comparado con el del año pasado, se había aumentado en muchas proposiciones, inclusive había un capítulo nuevo en el proyecto. Ese es como el recorrido grande que hemos tenido. Hoy, ¿qué tenemos en el esquema general de seguridad social en salud? Entonces, tenemos un sistema general de seguridad social en salud con muchas normas, con profusas normas de decretos, leyes, decretos, resoluciones, normativas, circulares, conceptos, etcétera, partiendo del decreto 898, que es el que llamamos decreto madre en el sistema, hasta decretos tan nuevos como los del COVID-19, que algunos han reformado el sistema temporalmente, o decretos como el 780-2016, que es el decreto único reglamentario del sector salud. Entonces, el sistema nos trae todavía con, reitero, con esa gran naturaleza ODANE bismarquiana o de aseguramiento, nos trae dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. Como todos sabemos, el contributivo en general para personas con capacidad de pago y el subsidiado a la luz del decreto 064-2020 con un listado de casi 18 subpoblaciones que pueden pertenecer al régimen subsidiado. En general, el que toda la mayoría conocemos, que es en comienzo las personas que están identificadas a través del SISBEN o el SISBEN 4 en los grupos o en las letras A, B y C. Y nos trae todavía con una ley que fue la ley 715-2001, nos cambia el concepto de vinculados a personas pobres no aseguradas. Y aquí quiero decir que hoy en día tenemos el concepto claro de que usted y yo nos afiliamos o estamos afiliados a ese sistema. No estamos afiliados a una EPS. En la EPS lo que estamos es inscritos, podemos elegir una IPS, pero eso se transversaliza a través de un régimen. Hoy, como les decía antes, hoy es funcional por el programa estructurado. Entonces tenemos una gran función de gobernanza o también llamada rectoría o de regulación. Y en esa gobernanza, que es lo que uno de los aspectos que tratamos de rescatar como gobernanza, no solamente como rectoría, hoy dirige el sistema el Ministerio de Salud Pública en unión con el Ministerio de Hacienda también. Tenemos en la función quién administra, y sabemos que en teoría administra las aseguradoras, las EPS. También obviamente ellas tienen una intermediación financiera a recibir los aportes. El manejo de los dineros del sistema, que son en el año pasado 56 billones de pesos, está en cabeza del ADRES, hoy llamado ADRES, antes era un fondo que era el FOSIGA. Y ahí hay una cosa importante que quiero resaltar como fortaleza del sistema, y es toda esa mancomunación de dineros que hacen un esquema de solidaridad muy importante a nivel operativo. Tenemos en la funcionalidad o en las funciones una función de control, inspección y vigilancia que lo realiza en general la Superintendencia Nacional de Salud y obviamente las territoriales y los entes territoriales a través de secretarías y otros. Y tenemos una función de prestación de servicios que, como sabemos, lo realiza las instituciones prestadoras de servicios de salud y tenemos una función y las empresas solidarias del Estado, lógicamente, y tenemos una función de ejecución, que así se llama en la teoría, que son obviamente los afiliados, las personas, médicos y otros ejecutores como los empleadores. Ya llegando a los retos de una posible reforma, teniendo en cuenta que el proyecto de ley traía quizás algunas cosas interesantes, pero nos preocupaba mucho era porque continuaba con toda esta teoría de transversalidad que les estoy contando. Nos preocupó el proyecto algo antes de entrar a los posibles retos o reformas, en mi opinión, y en opinión de lo que hemos hecho desde hace muchos años atrás. Nos preocupaba el proyecto en términos jurídicos dos cosas, muchas, pero quiero enfatizar en dos. Uno, que el proyecto empezaba diciendo que desarrollaba la ley estatutaria y que si uno miraba algunos artículos en especial,
se sentía, uno podía llegar a alguna afirmación, repito, respetuosa de otras, que realmente no lo desarrollaba y antes atacaba la ley estatutaria, o sea, el derecho fundamental a la salud. Entonces, jurídicamente, yo pensaba cómo una ley ordinaria, porque iba a ser una ley ordinaria, podía transformar o cambiar una ley estatutaria como la ley 1751-2015. Pero también estaba el artículo 2, que nos decía algo que personalmente sí me preocupó mucho también, que fue que decía que el sistema de salud de la ley estatutaria, y entonces me preocupa mucho, les quiero contar que era, siento que era una asimilación muy extraña jurídicamente hablando entre el sistema que es diferente al derecho que es diferente. Es decir, en Colombia ahí podemos hablar de que tenemos tres dimensiones de salud. Una dimensión como derecho fundamental, con unos principios claros de probidad y dignidad humana. Una dimensión de servicio público esencial, básicamente en el servicio de atención de urgencias, con principios como continuidad, como inmediatez, etcétera. Y en Colombia, no en todos los países, sino Colombia es de los países que tienen ese sistema, el SAUS, y que es transversalizado, Colombia transversaliza a través de un sistema, y ese sistema a veces, por lo que estamos contando, a veces crea tensión con la parte del derecho. Pongo un ejemplo, el caso de los pañales, que hoy sabemos que hay una sentencia, la 508-2020, que unifica. Pero el caso de pañales es típico en el mostrar que, como en algunos casos específicos, el sistema le dice al paciente que no, porque puede estar excluido o no de las regiones de exclusión, pero que el derecho en ese caso le dice a esa persona específicamente con falta de control de esfínteres, una persona pobre o con alguna patología complicada, le dice si en su caso prima el derecho al sistema. Ese es un ejemplo nomás de esa tensión que se puede dar. Obviamente nos preocupó en el proyecto cómo se cambiaba la naturaleza de los servidores públicos de la empresa social del Estado, cambiaban de la naturaleza de servidor público a hacerlo por contrato de trabajo, perdiendo, diría uno, la posibilidad del mérito, la carrera. Nos preocupó mucho, ya para entrar en el último tema, nos preocupó mucho que la salud pública no se viera claramente en ese proyecto, y que de hecho en toda la historia que estoy contando la salud pública ha sido muy relegada, ha sido una cenicienta del sistema, porque quizás a la privatización no le interese tanto la salud pública y los determinantes sociales. Hablando de tutela, solamente quiero contarle un dato. En el 2019, de los informes de la Defensoría, informes que viene haciendo desde 2001, 2002, 2003, vimos cómo en la acción de tutela el 85.32% de todas las tutelas interpuestas en Colombia en salud, ese 85.32 era de eventos, citas, cirugías, tecnologías y servicios sí incluidos en el plan de beneficio en salud, lo cual es para darles un ejemplo de lo que nosotros llamamos falla estructural. Ya para cerrar entonces, yo personalmente en mi libro Los Muertos de la ICIEM, pero también en la propuesta que hemos hecho y en lo que hemos hablado antes del proyecto 010 y en lo que ya estamos hablando otra vez en el país, hombre, yo pensaría que no podemos hacer una reforma solos por un proyecto de ley de pronto silencioso, escondido en este momento de pandemia. Todavía no hemos acabado de aprender cosas de la pandemia como para tener claro qué nos faltaría hacia futuro. Tampoco pensaría en comienzo no solo en una transformación normativa, y yo no hablo de reforma, sino de transformación del modelo. Entonces, si la pregunta es necesaria, yo diría que sí, pero integral e integradora, con transformación en la equitativa, buscando la equidad, el cierre de esas brechas de accesibilidad en salud, amplia y pluralística, en un diálogo social entre todos los actores. Yo lo bauticé, pero puedo cambiar el nombre por una constituyente a la salud, por la salud, basada en, más que normas, basadas en ese diálogo, en valores y principios, otra vez de porque si fallas estructurales tenemos fallas tales como cuatro grandes que a mí me preocupan mucho, obviamente, fallas tan grandes como la corrupción, como la opacidad del sistema, como la atomización del recurso en él, la desconfianza entre los actores, la falta de una gobernanza o de elementos intermedios de gobernanza y dirección, pero también la cooptación a veces de la norma por parte de los privados.
Teniendo en cuenta eso, entonces reitero, una pluralista basada en valores, donde haya derechos y deberes y libertades basados en el concepto de derecho fundamental, basados en las teorías del bloque de constitucionalidad, en la jurisprudencia, en la evidencia, en el principio pro homine, en el principio de dignidad humana, leído en clave de Estado Social del Derecho y no solo en ánimo de lucro. Yo diría que bueno tener un acto legislativo que finalmente nos diga, a pesar de que tenemos una ley estatutaria, un acto legislativo que nos diga, sin miedo, que la salud es un derecho fundamental, así como le dimos en el artículo 44 de la Constitución, que no estaría con un modelo estatal, ¿no? Sí, pero sí estaría con un modelo de aseguramiento del Estado, de aseguramiento único del Estado, pero con participación mixta. ¿Participación mixta en qué? En la parte de la prestación de los servicios, donde ese modelo único de salud, no un sistema nacional de salud como había antes, sino un donde haya una prestación mixta, reitero, de públicos y privados en la prestación, no en la intermediación. Y yo diría también, ya para terminar, un plan de beneficios integral. Este proyecto de ley nos devolvía en cierta forma al plan único de salud, muy parecido al plan obligatorio de salud, un modelo sin intermediación como la tenemos ahora, sin esa articulación, un asegurador único estatal, pero también yo diría sin regímenes. No, en el derecho fundamental no debería existir esa diferencia entre el régimen contributivo y subsidiado por capacidad de pago. Somos todos derecho fundamental a la salud, y una superintendencia, yo diría que centralizada, con donde se pudieran hacer procesos de IVC, o sea, inspección, vigilancia y control concurrentes, y lógicamente, y ya para cerrar, que tuviéramos una contratación directa del personal de la salud con toda la dignidad, con toda la decencia que el personal, profesionales de la salud se merecen, ya que sabemos por estadística que casi un 70 más por ciento de los profesionales de salud en Colombia, en todo Colombia, están tercerizados o por orden de prestación de servicios o por otros contratos tan raros como el que vimos en Barranquilla, que llama arrendamiento de servicios. Eso defenderíamos el derecho fundamental a la salud a través de una jurisdicción especial, formada específicamente, no solamente para la seguridad social, sino para la salud, y esas serían algunas reflexiones y personales propuestas sobre una posible transformación del modelo de salud en Colombia y el sistema general de seguridad social en Colombia. Muchas gracias. Gracias, doctor Gañán, por este aporte tan interesante y por este punto de vista. A continuación, damos la palabra al doctor Marulanda. ¿Puedo compartir pantalla? Buenas. Bueno, entonces vamos a mirar aquí. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que la exposición del doctor Gañán, como siempre, abre muchos puntos de discusión. Yo quiero anotar otros. A él le doy un saludo muy especial a la universidad, a nuestra decana, al doctor Emilio Carrasco. La verdad es que a él no tanto, porque me puso una tarea difícil, que era la de mirar, dijéramos, otros aportes a la discusión que pudieran generar soluciones al sistema de salud. Realmente no las encontré, pero sí creo que hay unos puntos de discusión que nos van a servir de referencia acerca de lo que ya planteó el doctor Gañán, de las tensiones que se generan al interior del sistema en términos de la política fundamentada en cierta medida en el mercado y el derecho a la salud.
Bueno, aquí hay un personaje que traigo a colación que me parece que es bien interesante, y si ustedes no lo sabían, se considera, es de origen inglés, estuvo en todo el tema de la independencia de los Estados Unidos, fue una de las personas que a través de un panfleto, un diario que se llamó El Sentido Común, proclamaba la liberación de las colonias americanas de Inglaterra. Además de todo, de que luchó en contra de su propio país natal en términos de poder librar, dijéramos, una independencia mucho más digna e injusta de las colonias americanas, pues uno fue uno de los padres fundadores que paradójicamente tuvo ideas muy cercanas al marxismo, como vamos a ver, y establecía algo que está en común en términos de lo que es la reforma tributaria que se cayó y la reforma de salud que pues también se archivó, lo cual pues obviamente no quiere decir que se vuelva a presentar. Esos son proyectos que, como bien señaló el doctor Gañán, vienen de hace rato. La idea básicamente de liberalizar un poco más el mercado con capital viene de hace rato, con capital privado. Vienen, para mí vienen, digamos, con fuerza desde la propia emergencia social en salud, cuando de alguna manera se decía que aquellas personas que tenían capacidad de pago, pues deberían de pagar por servicios adicionales. Entonces, pues esta señora habla algo que está muy de moda, que es la acumulación de algunos estaba dada por el hecho de pagar demasiado poco la labor realizada por otros, lo que más adelante conceptuó como plusvalía. No estaba en contra de la riqueza, lo que le molestaba era que eso fuera producto de la miseria de otros. Él decía que si la riqueza no hay otra forma, dijéramos, de lograr justicia, que la riqueza fuera un poco repartida. Entonces, pues estas ideas vienen desde 1700, desde mucho antes de la independencia, de la independencia americana. O sea, esto realmente no es nuevo, y lo que estamos diciendo hoy en la reforma tributaria y lo que tratamos de decir en salud, pues viene de mucho tiempo atrás. Voy a tratar de resumir algunos aspectos de discusión. Pues la pandemia, obviamente, que tiene que ver básicamente con lo que pasa en salud. Y lo que pasa en salud claramente no es algo que solamente pasa en salud, es obviamente un problema de contexto, y todos ustedes pues lo saben, viene desde el contexto obviamente macroeconómico y de las cifras básicamente de empleabilidad y seguridad social, protección social. Y pues nos pasó una pandemia que nos genera aparentemente una emergencia fiscal y de inversión. O sea, el problema no es solamente el gasto, sino la capacidad de inversión, a pesar de que de alguna manera las calificadoras no han disminuido tanto la calificación. Standard & Poor's creo que sí, pero de todas maneras parece que el país conserva las posibilidades de inversión. Entonces es una doble emergencia, tanto de fiscal como de inversión, y que obviamente nos está llevando a gastar muchos recursos que son de aseguramiento, lo estamos gastando en pandemia. Es decir, todo lo que de alguna manera se calcula que son más de 40 billones de pesos, que es poco más de la mitad de lo que se gasta en un año en salud, que son 56 billones de pesos al año, pues obviamente nos los estamos gastando, y el país va a entrar obviamente a tratar de establecer una contención del gasto, de aquello que le genere menor déficit fiscal y que de alguna manera no vaya a tener un costo muy alto de crecimiento. El problema de la salud, que anualmente se gasta 56 billones, 55.9, me parece, 0.6 billones al año, es que es un sector que es muy imperfecto. Es un sector que, dijéramos, sufre de muchas anormalidades económicas, que tiene, por ejemplo, un IPS, o sea, un índice de precios en salud mucho mayor que el IPC general, entonces por lo menos 2 o 3 puntos por encima. El problema del sector salud es que es un sector, dijéramos, que cuyo valor agregado pues es la mano de obra, el factor humano, pero en términos de crecimiento y en términos de crecimiento multiplicación, pues obviamente no tiene un impacto tan grande en el PIB, por ejemplo, como lo generan otros sectores como el de infraestructura. Entonces, gastarse 56 billones al año en medio de una emergencia fiscal y de inversión, por separarlas, pues obviamente hace que 56 billones cuesten mucho más que ese valor nominal. Además de eso, el crecimiento del costo en salud, el 70% del crecimiento del costo, no del costo total, sino de lo que crece anualmente, es por la introducción de nuevas tecnologías, y de ahí se desprenden todas las políticas de contención del gasto en salud. Los techos máximos, los valores máximos con techos, que son sistemas de pago que establecen un tope
a lo que de alguna manera se recobra a la ADES, a partir de lo cual, pasado el techo, pues obviamente tendrán que pagar las IPS. Está llegando al límite de la contención del gasto, es decir, todas estas medidas que hemos tomado, la regulación de precios de medicamentos, el MIPRES, separar funcionalmente o separar básicamente en términos claros lo que es básicamente planes que de alguna manera no están cubiertos o beneficios que no están cubiertos por la unidad de financiamiento que es la UPC, de aquellos que no están cubiertos y les toca pagar, se toca pagar también de fuente directa de ADRES, pues entonces está llegando un límite de la contención del gasto. ¿Ahí qué pasa? Pues que de alguna manera se tendrá que buscar otros recursos u otras formas de solventar esos 56 billones que de hecho no nos, en un sector que es imperfecto e inflacionario, pues no nos van a dejar, dijéramos, crecer. Es decir, es un costo de oportunidad importante en términos de crecimiento y generación de empleo, paradójicamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que el 75% de la cobertura de la seguridad social en salud es con recursos públicos. Es tal vez el único indicador que tiene Colombia por encima del promedio de la OCDE, aunque la Contraloría en un informe de hace rato establece que el acuerdo de punto final tenía muchas fallas. El otro problema de la financiación es porque es doblemente costoso. Es doblemente costoso en términos de lo que deja de crecer en PIB a través de una inversión social en un sector tan inflacionario como la salud. Y otro es esencialmente la conversión de financiamiento que se ha venido haciendo más o menos en 2012. Esa conversión que se ha hecho entre pasar los recursos o las cotizaciones como impuesto para fiscal a fiscal, es decir, todas las exenciones o excepciones que se hicieron para las pequeñas empresas que tuvieran para que tuvieran trabajadores de menos de 10 salarios mínimos, pero no tenían que mirar básicamente el pago del factor, dijéramos, del empleador, que es el 4%. Entonces, perdón, el 8.5. Entonces, ese paso de los impuestos, de ser un impuesto para fiscal a ser fiscal, pues obviamente le genera una gran sensibilidad que cualquier aumento del gasto pues nos puede generar un déficit importante. Entonces, la situación pues claramente es crítica para el sector, y trato de hacer esto para contextualizar un poco como las razones de la reforma, y no estoy estableciendo ninguna razón que de alguna manera tenga que ver esencialmente con la mejor atención, el mejor acceso, etcétera. Estoy dando razones macroeconómicas que finalmente son la verdadera política pública del sector salud. ¿Qué está pasando en el sector salud? Que dijimos que, bueno, un costo importante en términos de generar un déficit fiscal, que no lo queremos ahora, y un problema importante en que no es el sector que más crecimiento nos genere. Pues entonces tenemos que mirar que si estamos agotando todas las posibilidades de contener el crecimiento del gasto, pues tenemos que mirar o nuevas fuentes de financiación, dentro de los cuales está el aumento de la inversión extranjera, o básicamente hacer mucho más rentable financieramente el capital o los recursos financieros que se mueven dentro del sistema. Aquí tenemos que, pues, hoy en día sabemos que hay más de 6 u 8 ejemplos grandes de inversión de extranjera en prestadores de servicios de salud. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla también, son de los sitios donde más ha invertido. Algunas de estas inversiones se han hecho en aseguradores y otras, pues obviamente, en cadenas de suministro. ¿Qué sector está creciendo? ¿Qué componente del sector salud está creciendo mucho? Todo lo que tiene que ver con paciente internacional y turismo médico. La expectativa de crecimiento, según el Ministerio de Comercio, es del 32% en los próximos años. Anualmente va a tener un crecimiento más importante que el del PIB. O sea, esto es un sector, dijéramos, de alta inversión. Se cuenta con qué? Con que dentro de los últimos rankings internacionales de prestadores, por ejemplo, el 40% en los primeros 20 lugares, si no estoy mal, el 40% de los hospitales que están mejor rankeados son colombianos. Entonces, es un buen motivo para invertir. Esto implica, en muchos casos, integración vertical, y se promueve la integración vertical. Pero la pregunta es, si hay inversión extranjera, ¿con qué tipo de seguridad jurídica y con qué prebendas? Y presenta otros interrogantes, como lo que han dicho muchos actores del sistema en términos de la regulación de grupos tipo holding. Algunos han tildado que el grupo Sura, Bancolombia, pues se comporta a veces como un holding.
También han visto que las cajas de compensación familiar, en la medida de crear programas o crear directamente o ser socios de los aseguradores, de las EPS, pero a su vez poner, dijéramos, sin una integración funcional de tipo patrimonial, las redes adscritas de servicios de salud de las cajas al servicio de la EPS con una contratación que es bastante dirigida, pues se comporta también como grupos. Entonces, esta parte del sector donde aumenta la inversión extranjera, se empiezan a conformar los grupos en sentido a la integración vertical, pues obviamente tiene que tener un problema estructural de regulación. Y finalmente, dentro de lo que ocurre en salud, pues tenemos los indicadores de salud. Realmente, y en términos de lo que llevamos de pandemia, se han aumentado mucho lo que tiene que ver con muertes evitables, neonatales, perinatales, maternas, etcétera. Eso está aumentando. Estamos retrocediendo bastante en eso. Y lo otro es que hay un riesgo de mortalidad temprana de pacientes crónicos de alto costo. Todos los pacientes, dijéramos, que requieren, por ejemplo, cáncer, que requieren biopsias, pues hay un tema importante porque muchos de estos procedimientos de diagnóstico, así como los inicios de tratamiento por la pandemia, se están retrasando. ¿Eso qué le ocurre a un paciente con cáncer? Pues que obviamente su riesgo, por ejemplo, de recaer de cáncer a 5 años aumenta. De hecho, Colombia en la región tiene los peores indicadores de tasa de sobrevida global a 5 años, mientras que muchos otros países en la región tienen indicadores que sobrepasan el 72, inclusive el 80% de sobrevida a los 5 años. Colombia, con toda la tecnología y el sistema de salud que tiene, tiene de los más bajos indicadores. Quiere decir que en 5 años, mientras que en otros países de 100 pacientes, por lo menos 80 están, dijéramos, sin haber recaído de su cáncer. Aquí no son 80, sino 70. Y pues obviamente tenemos buenos recursos y tenemos un sistema de salud. Entonces, la situación en salud se ve crítica desde muchos aspectos, no son, desde el punto de vista nacional, y uno entiende por qué, dijéramos, las motivaciones macroeconómicas de tratar una reforma celebrada, dijéramos, como una especie de metaanálisis, a por qué razones mueven hacer una reforma que para todos los actores estuvo mal hecha, mal redactada, con mal técnica jurídica y con demasiadas ambigüedades, pero existen fuertes razones, y estas razones las ha tenido el país en diferentes momentos. Un momento fuerte que lo mencioné ya, pues fue la emergencia social en salud, que se hizo en 2009-2010. Y eso le sirve a uno para interpretar muchas de las ambigüedades que trae ese proyecto de ley 010 que fue archivado. Ahora, siempre que hemos hablado esencialmente de reformas, siempre lo igualamos a las crisis. ¿Realmente hay crisis? Pues ahora hay una crisis nacional. Ya lo mencionó el doctor Gañán, hay un mensaje de emergencia del Ejecutivo, reglamenta la ley 1751, eso está en la exposición de motivos como eje central de los ajustes de reforma. Establecen claramente que no es una reforma a la salud y no es un ajuste. Realmente entre 70 y 80% de los contenidos ya están formulados con ciertas variaciones en otras normas. Esas variaciones son importantes en términos de que pueden llevar a interpretaciones ya no jurídicas, sino de política. Hay muchos cambios y reformulaciones inconsistentes en la exposición de motivos. El ejemplo claro es que parte de la justificación que era la pandemia, pues obviamente aparece solamente al final de los últimos cambios que se le hicieron durante todo su proceso legislativo. Y se archiva por principio de realidad, es que realmente no era ni el mejor momento, estábamos en una difícil coyuntura social, o estamos en una coyuntura social bastante difícil, con repercusiones económicas importantes. Entonces creo que ahí opera un principio de realidad de que, pues simplemente dadas las condiciones, no era, dijéramos, justificado pasarla. ¿Cuál es la interpretación especulativa que puedo tener? En este caso es muy subjetiva, de lo que ha pasado o lo que ocurre en salud. Pues que hay un atractivo a la inversión, es que en algunos estudios que hemos hecho hay un bajo costo promedio de capital, o sea, el costo del financiamiento es casi que cero en muchas ocasiones porque simplemente las deudas no se pagan. Entonces, al no pagarse, pues obviamente usted utiliza un capital que se vuelve productivo, genera ingresos, pero a su vez el costo del capital, o sea, ¿cómo se financia? Pues es cero, porque usted no tiene que pagar ni la deuda ni los intereses de la deuda. Existe una recuperación, hasta cierto punto muchos de los investigadores creemos que se busca una cierta recentralización y que la rectoría viene a ser una rectoría corporativa y sin gobernanza. ¿Esto qué quiere decir? Que el país de alguna manera, tanto en salud como en la reforma tributaria,
se ha comportado como si fuera corporatista o corporativista. Es decir, como si el Estado solamente fuera un árbitro de los grandes grupos y obviamente pues lo que se decía no es propiamente lo que decía propiamente el Estado en cabeza del gobierno o del legislador, sino lo que los grandes grupos orientan. Juan Luis Londoño estableció algo, dijéramos, por allá en el 97 con Julio Frenk, que se denominó el pluralismo estructurado, pero aquí también, dijéramos, adolece de una serie de problemas de representación y de poder, y por eso pues se dio el mote de pluralismo estructurado. Entonces, en todo caso, aquí hay un problema bastante grave, y es que el país, en términos de política, se ha comportado como un régimen hiperpresidencialista. El término es mío, en política puede ser el término de regímenes, dijéramos, políticos hiperpresidencialistas, y pues Colombia se comporta como uno. Es cuando el presidente tiene demasiado poder. En este caso, pues, por ejemplo, el régimen norteamericano es un régimen semiparlamentario y el inglés es un régimen parlamentario. Es decir, que aquello que llamamos pesos y contrapesos, pues tienen un mayor equilibrio, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra que en Colombia. En Colombia es un poder, dijéramos, demasiado concentrado en el presidente, y en eso pues ocurre un fenómeno, y es que hay un debilitamiento importante del Congreso. Dos muestras de ello, por ejemplo, es que si uno mira Ley Quinta, el poder, dijéramos, de veto que tiene el Congreso sobre el presupuesto no es tan alto como parece. Aunque niegue el presupuesto, ustedes saben que el presupuesto puede entrar a regir por decreto presidencial sobre la base del presupuesto anterior. Si es un presupuesto que se niega, por ejemplo, en segunda vuelta, pues entonces entra a regir el de primero. O sea, dijéramos que el Ejecutivo tiene todas las garantías de aprobar un presupuesto, y el presupuesto es uno de esos elementos de máxima representación política que tenemos los ciudadanos. Y si esa instancia, que es el legislador, no tiene, dijéramos, un poder importante sobre ese proceso, pues de alguna manera uno ya empieza a decir que hay un hiperpresidencialismo, a veces, dijéramos, un poco patológico. Lo otro es que, por ejemplo, el presupuesto solamente se aprueba en cabeza del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda es el que de alguna manera lo tramita ante el Congreso. En otros países, por ejemplo, Chile, donde tiene un sistema presupuestal muy parecido al nuestro, cada uno de los ministros, si no lo han cambiado en las últimas constituciones, cada uno de los ministros justifica básicamente el presupuesto nacional ante el Congreso. Aquí es un solo ministro, y además casualmente quien aprueba el presupuesto administrativo del Congreso pues es el ministro de Hacienda. Entonces es cuando uno dice que tenemos, dijéramos, un régimen muy corporativista o corporatista, donde no cabe la gobernanza. O sea, aquí ya existe un exceso de gobernabilidad, un exceso de poder, y el problema es que a veces eso de alguna manera está en contravía de la propia gobernanza, que sabemos que se alimenta profundamente de la cohesión y la confianza social. Entonces, pues ya uno va mirando que hay ciertos aspectos que no necesariamente tienen que ver con esta presidencia, pero sí básicamente con el statu quo, dijéramos, del régimen político que tenemos. Y lo otro es que, de una interpretación muy especulativa, además de ser muy atractivo para el capital extranjero como forma de inversión, y eso es especulativo, pues vuelve el costo fijo como variable. En apariencia, por ejemplo, mucho de lo que trae el proyecto 010 es discutible frente al talento humano en salud. Finalmente, dijéramos, el ministerio tiene acciones sobre la elección de los gerentes de los hospitales. Se quiere crear un régimen especial, dijéramos, para los empleados de salud, de talento humano en salud, pero sin embargo no pueden, por ejemplo, asumir todas las prebendas que les da básicamente los reclamos colectivos como gremio, como sindicados ante sus empleadores, y de alguna manera, pues, si no existe el recurso monetario para poder sufragar eso, pues no se sufragan. Aquí en este punto, pues, se irrespeta de alguna manera también el trabajo del personal de la salud en muchos aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con nóminas paralelas y contratación por servicios frente a trabajos que son de manera clara misionales. Entonces creo que aquí, dijéramos, trae una serie de elementos que aparentemente son bondadosos, pero que de fondo lo que hacen es volver en un momento dado el sobrecosto de la mano de obra en salud un costo variable o puede hacerse variable.
¿En esto qué papel juega la estatutaria? Hay tres comentarios que yo fui asesor un tiempo de la Defensoría del Pueblo ante la Corte, ante la sala de seguimiento, y pues realmente la única persona que dijo algo en contra de la estatutaria, sabiendo que todo el mundo estaba a favor, fui yo, por lo cual me generé un poco de impopularidad, y pues obviamente había razones para ello. Es que la ley estatutaria se convirtió en fuente de derecho o fuente de interpretación de derecho frente a los derechos fundamentales. Antes la Corte, de alguna manera, a través de la 760 y las órdenes que imparte tanto el Ministerio como la Superintendencia y la Judicatura, daba una interpretación básicamente de cómo, dijéramos, se debería llevar el derecho a la salud. Es una interpretación que no coadministra, según la propia Corte, en la medida en que encontré las formas de llevarlo a cabo, son las formas de la política pública. Pero entonces aquí se estableció otra fuente de derechos. En la Tadeo hicimos un estudio, por ejemplo, hicimos un análisis del discurso a este tema y vemos cómo, por ejemplo, el Ministerio incorporaba todo lo que tiene que ver y todos los sinónimos de garantías al derecho fundamental a la salud. Lo empezó a incorporar después de la estatutaria, pero antes de eso era mínimo el porcentaje de cómo el Ministerio, los diferentes actos administrativos en documentos oficiales, incorporaba esencialmente este lenguaje. Entonces, se demuestra que de alguna manera esta fuente ya normativa y no constitucional le da al Ministerio la capacidad de interpretar políticamente el derecho a la salud, y es uno de los riesgos que tenía este proyecto. El otro tema que se objetaba o se miraba como problemático con la estatutaria era que se orientaba mucho al derecho prestacional. Y aunque la sentencia 313 que mencionó el doctor Gañán es bastante interesante y menciona, por ejemplo, la idea de bienestar relacionada a la salud, la estatutaria no tanto. Entonces, uno de los temas es que empieza a ser demasiado prestacional en términos de ley con carácter o con nivel constitucional. Y lo otro es que como consecuencia de ello empieza a disociar la salud de la seguridad social y el bienestar. O sea, tenemos un sistema general de seguridad social en salud, un sistema que tratamos de integrar, pero pues de hace rato venimos separando, y de hecho ya no ha habido propuestas para separar el componente de salud del sistema general de seguridad social. Entonces aquí es uno de los temas que empieza a surgir, y tenemos una ley estatutaria que de alguna manera avala eso. Entonces ya es como la tendencia de la institucionalidad de las cosas, y si hay propuestas pues tendríamos que mirar en un ideal cuáles serían las agendas que deberíamos de llevar en ese punto. ¿Cuáles son las alternativas macro? Pues la generacional. Las alternativas macro de soluciones, uno pensaría en la generacional, en eso pienso en lo que decía Antanas Mockus en su época en la alcaldía, de que necesitamos varias generaciones para hacer cambios radicales. Otros han dicho que necesitamos varias generaciones para poder hacer una reforma moral. Los aspectos generacionales nos diferencian un poco entre lo que es reforma como una conducta conservadora de cambio y lo que son pues las revoluciones. Y claramente los cambios generacionales, no tengo sustento bibliográfico, solamente de memoria, es que necesitaríamos más o menos 6 u 8 generaciones, pero pues 6 u 8 generaciones de pronto el país no las aguanta. Necesitamos una economía política favorable a la transformación social. Sí, el profesor Garay en su libro Desigualdades, que salió el año pasado, habla básicamente de que necesitamos una economía política favorable a la transformación social. Eso implica un cambio, dijéramos, del statu quo. Necesitamos un mayor equilibrio de poderes. Ya sabemos que hay un exceso de presidencialismo en nuestro régimen político, hay debilidad del Congreso, y en muchos de estos aspectos explica, por ejemplo, el activismo de la Corte, como se adujo o se sigue aduciendo básicamente frente a la reforma de la ley estatutaria, pues hay una serie de privilegios instituidos que hace que las clases que son ricas, más ricas y súper ricas, como las denomina Garay, y como de alguna manera también en un artículo de portafolio lo menciona Cecilia López, pues obviamente hay una serie de privilegios que en las últimas reformas no han tocado sencillamente la tributación de los más pudientes, y pues esto de alguna manera no genera ninguna confianza social. Obviamente, macro también hay que hablar de la educación, del papel social de la universidad, y lo pongo no jacobino porque pues recordemos que los jacobinos propendían porque solamente aquellos que de alguna manera sufren de ilustración son los capacitados para gobernar, y pues ahora ya tenemos una sociedad civil que de alguna manera está mucho más capacitada en esta era de la tecnología.
Este punto es importante y relevante para nosotros, sistemas de protección y seguridad social ampliados de lucha contra la pobreza, es decir, no podemos tener esencialmente un sistema de seguridad social y un sistema de seguridad social en salud o un sistema de salud que de alguna manera no haga una parte de una política de protección y seguridad social y además de una política amplia de lucha contra la pobreza. En eso, en este caso, dijéramos, esa integración permitiría que viéramos la salud de otra forma. Claramente, en términos de empleo y producción, tenemos que pensar en una reforma agraria. Ya se ha mencionado en varias ocasiones, el índice de concentración de tierras tiene un Gini que está por encima del 85%. Es decir, que si tuviéramos un índice de Gini, un Gini de 1, estaríamos relativamente, es porque casi una sola persona sería dueña de toda la tierra en el país. Pero entonces, si teníamos un índice de 0, es porque cada uno de nosotros tenía alguna porción de propiedades de la tierra, por explicarlo de manera un poco arcaica, pero fíjense que esto estaría muy en consonancia si estamos mirando el tema de seguridad social, empleo y producción. Y pues obviamente, como lo propone Payne, pues tendríamos que tener esencialmente una tributación y un esfuerzo fiscal más justo. Alternativas, dijéramos, un poco más aterrizadas y más desde el punto de vista organizacional, pues habría que cerrar algunos conceptos que son ambiguos. En este caso, por ejemplo, como propone el 010 o proponía el 010, no tenemos claro entre lo que son administradoras, dijéramos casi como una competencia pública delegada en las aseguradoras, las EPS, es decir, no queda claro si lo que van a seguir siendo son aseguradoras con una prima que de alguna manera controvierte el hecho de que la UPC es un recurso público. Segundo aspecto, y es que no tenemos claro, o al menos se dejan ambigüedades intencionales en términos de lo que es recurso público y privado en el sistema. Habría que cerrar estas ambigüedades. Para mí siguen siendo públicos hasta la ejecución final, que es el servicio al paciente. A veces confundimos lo colectivo con lo individual. Hacemos política, dijéramos, individual, con una política muy orientada básicamente a la gestión del riesgo como colectivo, dejando de lado el derecho fundamental y básicamente su vocación individual. Esa gestión del riesgo es, dijéramos, permanente y constante en todo el sistema y en el proyecto que se acaba de pasar. Y esa gestión del riesgo se confunde, por ejemplo, con las funciones esenciales de salud pública, donde tenemos esencialmente, por ejemplo, funciones que hablan de los determinantes sociales. Y aquí estamos hablando de gestión del riesgo, inclusive por muchos de los actores del sistema, incluyendo las entidades territoriales. Entonces, es una ambigüedad que es peligrosa, riesgosa, porque pues estaría avalando un poco la idea de que estas administradoras de recursos públicos, que en cierta medida son las EPS, pues sí son verdaderamente aseguradoras que deberían cobrar una prima porque gestionan riesgo, y eso ya nos pone en otra naturaleza jurídica con ámbito básicamente de beneficio. Lo otro es que hay que cumplir lo establecido. Talento humano en salud y atención primaria ya tienen normas bien establecidas y garantistas, y no necesitamos otro proyecto de ley que de alguna manera cambie someramente algunos de los términos que después pueden someterse o a veces se mete en una interpretación más jurídica, sino más política. ¿Qué tema nos falta resolver? Que el sistema se gestione por resultados. Claramente nosotros no estamos gestionando el sistema de salud en términos de resultados de la salud, en términos, por ejemplo, agregados como individuales. Y es que si no tenemos resultados, pues todos los medios que utilicemos pueden tener inequidad o ineficiencia, pero sencillamente al no tener resultados no vamos a poder ver qué se está haciendo. Claramente, si no hay resultados medibles, no hay gobernanza. La regulación de grupos, hoy se están conformando grupos, Colombia es un país atractivo para conformar grupos, de hecho las cajas de compensación fueron las primeras. El tema de las redes tiene que ver mucho con el concepto anterior, porque si las redes son públicas, con una alta injerencia del Estado a través de las entidades territoriales, entonces la formación de grupos de pronto queda cojeando, y creo que era parte de lo que quería tratar este proyecto de ley. Está el tema de los monopolios geográficos. Monopolios geográficos es que, por ejemplo, en Colombia, alrededor de 900 o más municipios son categorías 5 y 6, y en la mayoría de esos municipios solamente existe un prestador público, y ese prestador público, si fuera privado, no tendría ganancias. Nadie invertiría en un prestador privado en más de 900 municipios porque no hay suficiente demanda para sostener la infraestructura. Entonces, esto es un tema que nos falta por resolver. Como anécdota, alguna vez lo comentamos después en una reunión con el magistrado Palacio, en su momento, acerca de las sesiones técnicas que se hicieron en la Corte con motivo de la crisis en Quibdó. Y pues claramente era el momento en que la Corte podía básicamente limitar, dijéramos, el modelo, la técnica de aseguramiento como garantía del derecho a la salud.
porque sencillamente donde no hay mercado no funciona. Y ahí dijéramos, tiene que haber una mayor inversión privada. No sé qué tiempo llevo porque no estoy viendo aquí el tiempo. Si de pronto Santiago me ayuda, ¿con qué tiempo llevo? Sí, señor, lleva media hora. Listo, entonces 5 o 7 minutos más. Bueno, de todo esto, ¿qué podemos resolver o qué podemos resolver de manera inmediata antes de cambiar el sistema de salud? Es, por ejemplo, necesitamos un plan de contingencia urgente post-pandemia. Venimos para una fase de pandemia, de endemia. Cuando pase la pandemia, dijéramos en toda su flor, vamos a entrar a una fase básicamente de endemia. Necesitamos todo el tema de vacunación y ya sabemos que algunas vacunas van a necesitar tercera dosis porque los anticuerpos no duran más de 6 u 8 meses. Tenemos todavía el tema de los crónicos, y en el tema de los crónicos es que hay mucho represamiento en la atención de crónicos, por ejemplo cáncer, como lo comenté, donde de alguna manera estas personas van a tener un mayor riesgo de recaída de cáncer a 5 años. O tema prioritario es que de alguna manera tenemos que volver a la idea de evidencia social del derecho a la salud. Tenemos que mirar mucho más las actuaciones de las cortes. Ojalá las cortes de alguna manera miraran, porque este equilibrio de poderes, si el Congreso sigue siendo débil ante el Ejecutivo, pues de alguna manera solamente nos quedan las cortes y el sistema judicial. Tenemos que entrar básicamente a una idea de bienestar en protección y seguridad social. Mucho de lo que han dicho los expertos, cuando uno lo mira de manera integral o conjunta, esto es, parece la idea de una seguridad social en un estado de bienestar, y aún así el estado de bienestar tiene problemas. Pero no obstante, los indicadores de salud de las personas que viven en países con un estado de bienestar más universal y generoso siguen siendo mejores que las de regímenes de bienestar menos generosos y más individualistas. Ustedes saben que por medio de muchos países de estos están como las personas que están afiliadas a Ecopetrol por encima de los 80 años, mientras que nosotros apenas sobrepasamos los 70. Aquí está Colombia, y dentro de la idea de bienestar tenemos que incluir e integrar mucho más el tema de bienestar y protección social. Aquí está Colombia. Ustedes ven que es de los países que de alguna manera tienen menos del 5% de protección. Esto es básicamente de la encuesta de seguridad social. Esto es de los datos del último informe 2017-2019 de la OIT. Y Colombia, pues, es de los países que está un poco más atrasado en términos de protección. Aquí lo mismo. Aquí estamos viendo a Colombia, que es de los países que de alguna manera tienen menos protección. Como dice el informe, dice en Colombia... En Chile, Colombia y Ecuador, menos de una de cada 5 personas vulnerables gozan de protección social. Eso quiere decir que tenemos un sistema de salud hipertrofiado. Sí, es uno de los mejores de la región. Claro está, pero dijéramos que no hay un equilibrio entre seguridad, de sistema de salud como sistema de seguridad social y de protección social. Hay un desequilibrio importante y parte del gasto en salud se ve porque no tenemos un buen sistema de protección social. Aún los sistemas básicamente con la idea de bienestar y de protección social empleado tienen dificultades en la consecución de sus objetivos. La transformación de las economías industriales en economías de servicios está llevando a problemas porque son más fácilmente, dijéramos, innovadas por tecnología. Tenemos mucho más demandas sociales en términos de familia y envejecimiento. Eso hace que las políticas tengan una menor efectividad. Y hay pérdida de efectividad porque el sistema, dijéramos ya, el sistema de empleo de alguna manera se está volviendo excesivamente variable y de mala calidad. Entonces eso hace que inclusive mirar una agenda que direccione un poco los cambios de salud dentro de la idea de seguridad, protección social y bienestar, de alguna manera vayan a ser difíciles. Aquí hay una frase que dijo Garay en el 2002 que ha hecho también para mirar que no hubiera sido posible lograr un poco esa integración, aunque lo insiste en el informe y en el último libro, y es que tenemos que tener un sistema mucho más integrado de protección social con un crecimiento constante año a año, y pues obviamente eso ha sido difícil en las circunstancias presentes y cercanas. Miremos aquí. Si una de las soluciones es más hacer más constitucionalismo, como dice el profesor Solá, pues en las sociedades democráticas modernas el individualismo, el pluralismo y el constitucionalismo son las bases de la convivencia política. Obviamente, en las dos primeras estamos fallando, pues pregunto si será necesario más constitucionalismo. Y obviamente desde el siglo XVIII la división de poderes es el rompecabezas constitucional. Es como asegurar la voluntad de los grandes actores políticos poderosos para asumir compromisos verosímiles. Volvemos entonces, si de pronto
en este régimen de negociación, dijéramos la Constitución, así como ya dijéramos tenemos otra excepción sobre lo que es el papel de los bancos centrales como fuentes de financiamiento en las crisis económicas, pues tenemos que también mirar cómo no podemos tildar solamente de activismo constitucional, de coadministración a las Cortes, y mirar cómo la Corte puede ser en última instancia aquello que vuelva de alguna manera a equilibrar un poco, al menos hacer un poco más de equilibrio entre poderes para que se pueda negociar más verosímilmente. Recuerden que la Corte, a pesar de muchos de los problemas que ha tenido, pues sigue siendo una de las instituciones más respetadas, al menos por los europeos. Y bueno, creo que ahí voy a terminar para que no quitar tiempo de la discusión, pero sí creo que hay una serie de elementos que hay que mirar, en términos de articular un poco más el sistema de salud. Y darle algunos otros elementos, salud pública, etcétera. Hay muchos otros elementos que de alguna manera pues pueden de alguna manera disminuir todo este ámbito de conflicto, pero pues necesitamos de alguna manera que haya pronto una mayor credibilidad en nuestras negociaciones. Santiago, si quiere, quite ahí pantalla para que podamos empezar el régimen de preguntas. Listo. ¿Sí está por ahí, doctor Gañán? Por aquí estamos, hola. Listo, pues abrimos en este momento entonces el espacio de preguntas de los espectadores. Pueden participar a través del chat o a través de la opción de preguntas y respuestas que encuentran al lado de participantes. Por lo pronto veo una pregunta para los dos. Dice, según lo dicho, ¿ven los expositores a la pandemia como una oportunidad o como una crisis para el sistema de salud actual en Colombia? Doctor John. Pues, a ver, doctor Jaime, yo esperaba que fuera usted que sabe más, pero bueno. No, yo solamente quiero decir que yo siempre la vi desde el comienzo como una oportunidad. Una oportunidad de aprendizajes, de retos. De hecho, en varias conferencias dijimos todo lo que podía aprender de la pandemia y todos estos procesos que hemos ocurrido, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino social, político, económico, cultural, de valores, de ética. Pero también creo que la pandemia, por lo menos en Colombia, visibilizó grandes problemáticas estructurales de no solamente del modelo de salud, sino del sistema. Caso específico, lo que decíamos ahora de la falta de fuerza de una salud pública basada en promoción y prevención, en determinantes sociales, determinantes estructurales, basada en una APS renovada, basada con fuerza económica en hospitales públicos, en disponibilidad, en accesibilidad. De hecho, tengo en la memoria todavía la imagen de un hospital del Amazonas casi completamente sin ningún recurso. O personas, pero también es para decir, apreciado Johnny y Santiago, que también es una oportunidad de saber que tenemos que fortalecer hacia futuro esa salud pública, pero también tenemos que fortalecer no solamente los determinantes sociales, sino la idea de un derecho de salud integral e integrador. Eso significa que no solamente la vida biológica, sino la vida integral con agua potable, con trabajo, con educación, con dignidad, con recreación, con todos los elementos que hacen, porque nada me gano yo enfrentar la pandemia solamente con la vacuna o con las medidas perdón que se enojaron los perros, no solamente con las medidas de reitero, médicas, biológicas. Pongo el caso de una persona que le coloque la vacuna, pero no tenga agua potable, no tenga energía, no tenga trabajo. Entonces, esa es la dimensión de salud pública de la cual hablamos. Yo creo que yo la veo como un reto,
la veo como una oportunidad si aprendemos de ella y que podamos tener un modelo de salud, además, reitero, articulado con otros derechos, con otros deberes y con otras libertades. John. Bueno, yo realmente, pues, dijéramos que toda crisis genera oportunidades. El sector salud durante estos 30 años, casi 30 años, se ha caracterizado por tener muchos momentos de efervescencia y calor. De hecho, por ejemplo, después de que se cayó la reforma tributaria, el tema de salud fue el primero en la agenda de negociación y se cayó, pues obviamente, se cayó al poco tiempo cuando se archivó el proyecto en el Congreso. Entonces, esa ha sido una característica permanente de la salud, que hemos estado, siempre vivimos de muchos momentos de efervescencia y calor, pero a veces con pocos resultados. Uh-huh. Ese es un primer hecho. Lo segundo es que los sistemas de seguridad social, como el nuestro, están en crisis. El mismo estado de bienestar está enfrentando muchas crisis. Entonces, dijéramos que se ve una oportunidad para el revisionismo y yo diría que más que una oportunidad es una esperanza de alguna manera en la gente. O sea, de alguna manera cree uno que las personas, a veces sin la información completa y con la información que es muy especulativa, saben que las cosas no andan bien o que simplemente pueden ser mejores. Y creo que salud ha sido un tema, dijéramos, que ha sido, a pesar de que en sus inicios fue un tema que no tuvo mayor importancia sino alrededor de la reforma de pensiones para generarle liquidez de largo plazo al sistema financiero y sostener toda la reforma que quería el presidente Gaviria. Salud fue el tema anexo que había que solucionar, pero fíjense que a través de la ley 100, que tampoco fue muy definida en muchas cosas, y de la participación de la Corte, se le logró dar institucionalidad, aunque no parezca la Corte, sus sentencias y la misma tutela como mecanismo de protección le dieron institucionalidad. Entonces pienso que de alguna manera también la solución está en la gente, que de alguna manera todos estemos más enterados del sistema y del derecho. No queremos perder un buen sistema de salud, no queremos perder un sistema, pero pues obviamente la política macro está viendo que pues salud es un problema. Salud es un problema básicamente porque genera déficit fiscal. Salud es un problema y genera déficit fiscal porque observen que más del 75% de lo que financia salud son recursos públicos que se han transformado básicamente para fiscales en fiscales. Salud es un problema porque no es el sector donde más se gasta y mejor crecimiento genere. Entonces, pues obviamente se convierte esencialmente en un sector que se empieza a convertir en un poco de lastre para el crecimiento cuando pues obviamente nos da mucho desarrollo. Y yo pienso que existen una serie de condiciones estructurales que no permiten un cambio demasiado fácil y a veces uno lucha es porque las cosas no retrocedan, donde yo creo que hay un papel importante de la Corte y sigo creyendo que había un papel importante de la Corte cuando las Cortes no están politizadas en términos de ponerle un freno a ese proyecto de ley que iba para adelante. Entonces pienso que estaba básicamente en el derecho a la salud, en la participación de las Cortes y en reformar un poco la participación ciudadana. Sabemos que la participación ciudadana no es vinculante, pero también es una participación ciudadana que ha sido excesivamente manipulada. Y entonces pasa de una participación social relativamente endeble, aunque está muy cualificada hoy en día, a una serie de marchas y de protestas sociales, y no hay una zona, dijéramos, intermedia donde la fuerza continua y permanente, de alguna manera, de la participación ciudadana nos genere cambios, genere los costos políticos apropiados. Entonces, pues yo veo muy difícil. Yo casi que, de pronto, de manera un poco escéptica y fatalista, estaría luchando por mantener una serie de garantías y hacer mejoras, dijéramos, a escala, pero no dijéramos, no tengo la esperanza de que hayan transformaciones grandes. Entonces, pienso que todo eso se está viendo. Uno tiene que ver no solamente el tema de si me atienden o no me atienden rápido, y en eso nos toca un tema en la academia y nuestro papel social, y es cuáles son, dijéramos, las restricciones institucionales que no permiten que de alguna manera esos derechos no retrocedan o que de alguna manera los derechos sigan avanzando poco a poco. Entonces, pues en ese sentido, dijéramos, lo veo más como una esperanza de que hayan cambios en términos de la posición de las Cortes o cambios más radicales y que la participación ciudadana tenga un mayor papel. Listo, pues creo que por términos de tiempo tenemos espacio para una pregunta más, la cual veo por el chat que dice: por la estructura actual del sistema de salud,
y teniendo en cuenta la coyuntura actual, ¿hay zonas apartadas que se hayan visto favorecidas en la atención a pacientes o por el contrario ha profundizado las diferencias y la concentración? Doctor Gañán, ¿usted qué es primero en orden de...? Pues gracias, señor. Yo soy en este momento asesor también colaborador externo de honorem de la Mesa de Salud Oriente y quiero hablar como de la experiencia que hemos tenido, que seguimos viendo muy concentrada la atención, obviamente en la parte rural, en la parte urbana y obviamente en algunos centros. Pero cuando hablamos de esas zonas alejadas, y aquí hemos tenido casos muy dramáticos, en donde en esas zonas alejadas no ha sido fácil ni llegar, ni ha sido fácil la articulación, ni ha sido fácil el volver a ese derecho fundamental donde prima la persona. De hecho, tuvimos el caso de una persona que muere porque cinco entidades, porque era un sitio lejano, cinco entidades hicieron todo ese trámite burocrático e indigno, diría yo, y finalmente cuando una entidad que no tenía nada que ver ayuda y llega al sitio, ya el señor se había muerto. Entonces tuvimos un muerto que pudiera ser evitable por barreras de acceso, por lejanía. Entonces yo creo que la pandemia nos muestra también y nos reitera en mi concepto que esas partes dispersas y lejanas han tenido igual sufrimiento que han tenido antes de la pandemia. Y es esa lejanía del sistema o del derecho fundamental. Bueno, claramente el sistema de aseguramiento funciona en zonas concentradas de mercado. El sistema o el modelo de aseguramiento no funciona donde no haya suficiente demanda. Esas zonas de poca demanda se llaman monopolios geográficos. Realmente la experiencia de población dispersa en Guainía no ha sido exitosa. Para concepto de muchos, el Ministerio ha tratado de mostrar unos resultados importantes, pero ha consumido muchos recursos. O sea, ha consumido los recursos naturales que no da el mercado porque no es una zona de alta demanda. Entonces, claramente esas inequidades no solo se muestran entre contributivo y subsidiado, sino entre las concentraciones urbanas y rurales. Por ejemplo, la experiencia que yo tuve desde la Defensoría en Chocó, cuando tratamos de que la Corte, dijéramos con la Corte para que, o la Corte decidió a partir de los informes defensoriales de hacer una visita judicial a Quibdó. Claramente, por ejemplo, como defensoría encontramos que en 6 meses 70 personas habían muerto por falta de traslado. Es decir, se demoraron en los traslados en un tema que era entre SOAT y las EPS y primó básicamente la negociación entre el SOAT y las EPS y obviamente hubo casos en que murieron por el riesgo, pero las personas esperando, 70 personas murieron en el lapso de 6 meses. La Procuraduría y la Fiscalía, por supuesto, solicitaron información, pero nosotros lo que teníamos eran datos estadísticos. Realmente pues ya no estuve el tiempo ahí para mirar en qué continuó la investigación, pero de ese tamaño son las cosas. Inclusive Quibdó pues es una ciudad capital que tiene unas condiciones muy características, pero observen lo que pasó ahí básicamente porque los trámites del sistema impidieron básicamente acelerar un traslado que es como la solución que tienen las zonas dispersas, algo parecido a lo que sucede en Amazonas. Entonces clarísimamente este proyecto tampoco lo iba a solucionar, aunque hablaba de la regionalización, pero una regionalización requiere de alguna manera que los recursos y las competencias estén alineados. Una buena regionalización en salud implicaría a veces que la regionalización también fuera político-administrativa y pues obviamente hacer una regionalización en salud aparte de todo el régimen político-administrativo es un poco difícil, inclusive a espaldas de la 715, que es ley orgánica. Entonces, sí, ese es un problema de las personas que viven en zonas rurales. Doctor Santiago, a ver si hay más preguntas o ya decimos los mensajes finales de, así como las entrevistas. ¿Qué mensaje le quiere dar la audiencia, doctor Gañán? Gracias, doctor León. Yo diría tres cosas, reforzar dos cosas que tú dijiste, que lo hemos dicho, lo decíamos mucho desde el año pasado cuando hablamos del proyecto 010, del cual fuimos parte del Pacto por la Salud, solicitando el archivo. Uno es el cumplimiento de lo que ya existe. Lo que yo digo es que no hemos cumplido lo que existe siquiera, la mayoría de las cosas. Y lo segundo es que debemos caminar del corporativismo hacia el derecho, a la gobernanza. Y yo quiero leer algo que le escribí a un estudiante de alguna universidad ayer. Él me hizo esta pregunta y yo quiero terminar con él. Dice,
Él me pregunta, ¿cómo dicen por ahí? Como dicen por ahí, se hundió el proyecto 010 de la reforma a salud, pero ganó la ley 100 del 93. ¿Qué opinas? Va a terminar con lo que le contesté. Si esta hubiera sido para solucionar realmente los problemas estructurales del sistema, entonces pienso sería cierta la afirmación. Pero como le dijimos a alguien hace poco, el estar en desacuerdo con ese proyecto no significa que estemos de acuerdo con la ley 100. Lo que significa es que queremos algunos una transformación a largo plazo del modelo, o mediano plazo del modelo con diálogo social, pluralista y basada en el derecho fundamental, tal como ya se han presentado algunas propuestas y como se ha propuesto desde tiempo atrás, y que buscaremos construir en pro del goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Muy bien. Pues bueno, yo diría, como estoy viendo aquí, o sea, no tenía como un mensaje tan claro como el doctor Gañán, pero estoy viendo aquí que el Zoom dice levantar la mano. Yo creo que es importante levantar la mano en estos temas, y les voy a poner un ejemplo y preguntar. Las negaciones de servicios son ampliamente aceptadas por la Corte. Cualquier tipo de negación de servicios o de dilación se considera una violación al derecho fundamental a la salud. El ministerio dice que, a veces de los eufemismos gubernamentales, que no existen negaciones, que lo que existen son esencialmente inoportunidades, es decir, se le va a atender tarde, pero se le va a atender, que no es propiamente una negación. Para la Corte eso es claramente una violación del derecho. Entonces, hay una serie de eufemismos que tenemos que aprender a distinguir. El ministerio dice que es que, por ejemplo, para incluir a la ciudadanía en los procesos de inclusión y exclusión de tecnologías, pues cuando la inclusión o exclusión de tecnologías es puntual, no las incluye. De hecho, se le preguntó al ministerio, oiga, pero si la norma dice que ustedes tienen que tener un proceso de participación ciudadana en todo lo que es inclusiones y exclusiones, ¿por qué no lo llamaron? Pues porque es que el proceso en este caso no era global, sino puntual, y como la norma no dice puntual, lo que quiero decir es que desde la política pública, y es el temor que ahí me da ese proyecto de 010, y en derecho, pues la quinta esencia, como en la vida, son las definiciones y los términos, pues entonces cualquier término, que en vez de decir UPC diga póliza, que en vez de decir EPS o administradores de planes de beneficios digan aseguradora, pues puede estar cambiando la naturaleza de la organización del sistema, y viene desde el mismo Congreso, que es el que tiene la competencia. Entonces yo creo que siempre hay que levantar la mano y preguntar y saber y conocer, inclusive por interés propio, lo que son sus derechos, el derecho como ciudadanos, el derecho como usuarios, el derecho como pacientes, pero a veces nos subsumimos básicamente en un derecho de que el derecho a la salud no lo tenemos como ciudadanos, sino básicamente como afiliados, lo cual de alguna manera transgrede cualquier tipo de vocación de derecho fundamental. Entonces, bueno, recuerden siempre levantar la mano, recuerden siempre preguntar, así sea por interés propio, no necesariamente académico. Bueno, pues en nombre de la Facultad de Derecho y de la doctora Adriana Zapata, agradecemos mucho a los doctores Jaime Gañán y John Marulanda por compartir sus puntos de vista en estos momentos en que el país necesita espacios de diálogo efectivos. Agradecemos a todos los participantes por su asistencia y sus preguntas, y los invitamos a participar activamente en los demás debates de los próximos días, donde abordaremos temas como, por ejemplo, el sistema pensional colombiano y sus retos a futuro para la protección a la vejez y del mercado laboral de los jóvenes. Damos gracias a todos. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Una feliz tarde. Hasta luego.